Muchas gracias, mi gente. Gracias. Un aplauso aquí a mi compadre, por favor, Roberto Tapia. Señores, esta fiesta es para todos ustedes. ¿A poco no está toda madre, cabrón, o no? ¡A huevo! Pues miren, yo también estoy muy contento esta noche. Hoy vamos a brindar un montón de veces por mi mamá, que ya regresó. No andaba muerta, andaba de parranda, mamá. Un aplauso para mi mamá querida, hermosa, preciosa. ¿Cómo te quiero, jefecita? También porque teníamos a la madre de mi hijo muy enferma y ya mejoró, ya despertó. Un aplauso también. Y sobre todo, porque me voy a casar con la mujer más linda que ha pisado este planeta. Dale la cara, amor. Hasta salud, amor. Ay, bueno, pues sigamos. Sigamos con la rifa. ¿Quieren o no quieren? Eso es todo, mijo. Ayúdame con esto, ¿no? Ahí estamos. Compadre, muchas gracias. Ahí pasas, ¿eh? Chémalo. Vamos a continuar, pues, con esta rifa. A ver, chamaco, saca todo. Ahí lo sacaste. ¡Ah, que le quedó bien bonita la canción! ¡Sí, todavía faltan algunos detallitos ahí, algunos arreglos, pero la próxima se la voy a traer al 100. No, así está perfecta, compadre. Muchas gracias, compadre. Así está perfecta la rola. Me voy a pasar a retirar porque tengo un compromiso en Macao. ¡Cómo! Venga, compadre. Mi gente, compromisos son compromisos. Esto merece una bolsota llena de los verdes. Unos milloncitos. Tranquilo, compadre, si no estamos aquí por dinero. Estamos aquí de puro corazón. Así bueno, es que ya sabe que a la orden siempre... Bueno, entonces, ¿con qué cara le va a pedir que vuelva aquí a cantar otra vez, compadre? Con la misma que tiene usted. Ya sabe que usted, cuando dice rana, el Tapia brinca. Ya dijo, compa. Y ya no tomes tanto, ya vas a dormir. ¡Hombre, un abrazo, compadre! ¡Ya está empezando la fiesta! ¡Ahí estamos, mi jefe! ¡Ahí estamos, bien! ¡Dale, Johané! ¡Hijo! ¡Hijo, ya viste, gachín! ¡Lucha, lucha! ¿Viste cómo estuvo este pedo? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Lo quiere igual que todos. Lo que pasa es que ese muchacho es de otro mundo. ¿Quién no hubiera dicho que la Tata Guerra iba a tener un hijo así? ¿La pasaste bien, abuela? Sí. Con estar cerca de ustedes, mija. Te extrañamos, abuela.